sea extraño que comencemos este programa no hablando de la protagonista, sino de la gente cercana a esta protagonista. Hablamos de un papá o de una mamá, como cualquiera de ustedes o como yo, que con un hijo adolescente de apenas 13 años acepta que esta persona se vaya de un pueblo chiquito a una ciudad muy grande a vivir con gente que no es de la familia, por buena que sea, no son los afectos directos que van a saber cómo cuidarla si tiene una gripe o si tiene una torcedura de tobillo. Eh, y el objetivo es un objetivo muy gelatinoso, muy poco confiable. Porque a los 13 años, estar segura de que vas a ser una gran tenista es algo realmente muy difícil de imaginar. En todo caso, las cosas se van concretando y hoy podemos decir que la decisión de Pablo Ormeche y de su gente fue la acertada. ¿Cómo nació el interés por el tenis tuyo? Era muy chica. Mi papá quería con mi, que con mi hermana más grande hagamos deporte y nos llegó al club y nos dio a elegir que hagamos un deporte. Él quería que hagamos algo, lo que sea. Claro. Y la verdad que no, no, no recuerdo qué fue porque era muy chica, tenía tres años, pero yo me imagino que habrá sido, no sé, me habrá llamado un interés quizás la raqueta, ver a los chicos jugando con la raqueta y la pelotita, pero desde ese momento no paré más. ¿Le das alguna, algún valor al hecho de haber elegido un deporte individual y no uno colectivo o, o no? ¿O fue solamente te, te llamó la atención la raqueta y la pelotita? ¿O te gustaban los chicos que estaban jugando antes? <laughs> no no no, no sería decirte o sea hoy obviamente que gracias a Dios, lo elegí porque es, es lo único que quiero hacer y lo único que me gusta en mi vida me recuerdo que en una época jugaba tenis y hacía básquet también y mi papá vino y me dijo que yo tenía que elegir si quería hacer un, un deporte bien profesionalmente yo iba a tener que elegir entre uno de los dos porque ¿Qué edad tenías y yo creo que tenía algo de 10 años y, y lloré me acuerdo porque yo en básquet era la capital me iba bien me gustaba y, y el tenis también. Entonces digo, me, me puso contra la, entre la espada y la pared y dije, bueno, pero decidí por el tenis porque me gustaba mucho, 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 mucho. Era ya fanática en su momento y ya sabía que quería ser buena. O sea, mi sueño era ya en ese momento ser como las hermanas Williams, por ejemplo. Como las hermanas Williams. Sí. Pintarte de negro. Totalmente. Y aparte levantar, empezar a levantar las copas con las de ellas. Estaban uno, uno y dos, yo creo, en su claro. momento ya. Eh, pintarte de negro. Te hacía sentir que más ibas a pegarle más fuerte a la pelota. Yo creo que el, el tema de pintarme de negro era más que nada por, por tener ese físico fuerte y, y ser tan fibrosa. Claro. Que era obvio que yo no lo podía tener nunca, porque era si me veías, era una ra... no se me veía en el piso, era muy chiquita yo físicamente. O sea, yo quería ser como ellas, así fuerte, musculosa, que se me marque todo. Siempre muy fanática del físico. Entonces digo, bueno, quizás, no sé, si me pinto de negro seré como ellas. <laughs> te fuiste de casa a los 13 años sos consciente de eso sí mm. sí he estado mucho ¿Cómo tiempo cómo lo sentís ahora? hoy pasó poco tiempo pero ya sos grande ya empezaste a lograr cosas grosas eh, el desarraigo en fin ya van a ser ocho años me dejaron mis papás me tiraron a la calle me dijeron andate no te queremos ver más eh, fue difícil en su momento he pasado, he pasado días muy feos porque era siempre me tuve que arreglar hacerme todo yo sola era por momentos decía ¿Dónde estaba mi papá? Que me lleven al médico, no sé, claro. que me lleven, que me... quiero estar con él. tienes fiebre, ¿quién te cuida? Claro, no, nada nada. Me acuerdo en su momento usé aparatos y tenía que yo buscarme el... eh, ir al dentista, buscarlo, eh, manejarla, el tema de la obra social. Era todo, todo solo, sola. digo, loco, normalmente veía a los chicos de la academia que hacían todo con sus papás, los pasaban a buscar después de entrenar y bueno, no sé, ¿eh? tenían que hacer algo, estaban con los papás, yo estaba sola. Pero hoy lo agradezco mm. porque muchas cosas me ha ayudado. Me comparo no sé si está bien, pero en muchas cosas las veo, las comparo con lo que es mi hermana hoy, que tiene 18 años. Y yo digo, yo a los 18 años era diferente. Claro. O sea, en muchas cosas me he manejado diferente. O sea, me he golpeado mil veces la, la cabeza ah. con la pared, pero he aprendido mucho más rápido y, y yo creo que en lo que hago me ayuda un montón. Y por ahí tenías algo de sobreadaptación, lo que de alguna manera puede ser bueno para tu carrera pero quizás te genera algún barullo en el lo del día a día en el momento sí. de estar sola con vos misma no sí sí no es fácil simplemente eh, la verdad que no, no es algo que diría háganlo porque es fácil claro vivir con en su momento había llegado a vivir con la mamá de mi entrenador eh, me llevaba re bien la verdad que la apreciaba mucho pero no era mi familia no eh, no era lo mismo no era lo mismo tener a tu mamá o a tu papá que te cocine que o la señora y no no hablaba de las mismas cosas no era el mismo amor que sentía uno pero bueno Sabía que era lo que tenía que hacer para poder jugar al tenis y era lo único que me importaba. Cuando hablábamos un ratito de, de tus orígenes como tenista, hablabas de tu papá, que es el que te enseña a jugar al tenis, ¿sí? te acompaña. ¿Cómo, ¿Cómo aceptaba las correcciones de tu papá o no las aceptaba? Tenía que aceptar. Uh -huh. Si no, había, alguna, había algún castigo. Mi papá era de esas personas que, si no hacías las cosas, he corrido, por ejemplo, a la tribuna del club, la he subido cientos de veces por no hacer las cosas bien. No era fácil, era una bien, era una penalización que te ayudaba a tu físico. Sí, bien. Sí, bueno, pero mentalmente era llegar a mi casa llorando Tortura. y decirle, mamá, me peleé y mi mamá me decía, anda a pedirle perdón. Yo no recuerdo qué hacía porque tenía 10, 11, 12 años. Creo que 11 años fue la última vez que entrené con él. Y no era, no era nada fácil, pero gracias a él y haber sido la manera que fue duro conmigo, creo que salí como salí y hoy estoy donde estoy. Me ha ayudado muchísimo. Eh... Pero mira, una vez me recuerdo que estaba en Mendoza y cuando yo era más chica, obviamente que tenía el tema, este problema de carácter que no me podía controlar. Por ahí me, me sacaba y empezaba a hacer cualquier cosa y nada. Y perdía un partido simplemente por la locura. Me recu recuerdo que me llevó a una montaña donde hay un monumento, creo que el mon monumento a San Martín, si no mal lo recuerdo. Sí. Y él subió en el auto y yo lo subí corriendo. Oh, wow. ¿Lo recordás bien el episodio o no? ¿Lo tomás como algo positivo o en algún hoy lugar sí. te queda el ruido? De decir, papá, tomemos un café y hablemos de esto. No, ¿qué pasó? hoy sí, hoy sí. Hoy, hoy se lo agradezco porque me, me trató me trató indiferente. No era como que era su hija y me iba a tratar mejor. O sea, al, al contrario, sí. me trataba de hacer las cosas porque si no, ligás. No físicamente, obviamente. Sí, sí. Pero me hacía ese tipo de cosas. Y, y... Claro, en definitiva, él, él, lo, él lo cumplió como una estrategia de entrenador claro. y no de padre. Obviamente que en su momento lloraba y no quería verlo ni en figurita y decía. Y más, por ahí cuando me fui a vivir a Buenos Aires era lo mejor que me podía pasar porque no entrenaba más con mi papá. Pero hoy que soy más grande y veo las cosas de otra manera, lo agradezco. ¿Y sentí que cambió mucho el vínculo hija-padre esa situación? ¿Lo distorsionó? ¿Lo puso en otro lugar? No, yo con mi papá tengo una relación muy buena. Eh, es más, a mí mi papá me, me intentás hablar, insinuar algo malo de mi papá y es como que me tocas lo más profundo que puede existir en mí y me hace mal, rompo a llorar. ¿Y, y sentís que una relación se nutrió con la otra o fueron siempre por separadas, padre e hija, entrenador, jugador? No, no, yo creo que es todo junto, o sea, todo, todo fue siempre complementado, éramos, todo, todo. éramos una persona en su momento. ¿Y cómo aceptaron no trabajar más juntos? No, mi papá fue el que sabía que, que yo iba a estar limitada si seguía en Sunchales. Él, él tomó, eh, sí, totalmente, él tomó la decisión de que... Era buscar un sponsor que nos ayudara económicamente para que yo fuese a entrenar porque sabía que con él no iba a poder seguir. Sabía que tenía que salir lo antes posible, es un chale, y bueno, por eso salí tan tempranamente. Hay sponsors que yo conozco de, de, de futbolistas que, chiquitos, a los cuales lo que hacen es pagarle un mes en Europa, en un departamento, para poder entrenarse, y a partir de ahí nace todo un vínculo. En otros casos es pagar 3-4 años de circuito si fuera un tenista, con lo que cueste. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue tu caso? Toda la carrera junior, que es muy, muy cara. Sí. Muy cara, porque sí, por más, cero no ganancia. Cero es todo poner, poner, poner. Sí. Pero nada, se hacían cargo de mi alojamiento, de mis comidas, de los entrenadores, los viajes, la obra social me pagaba en esos claro. momentos. Era todo, era full time, digamos, no, no faltaba nada, ¿no? Y, y era mucha plata, sinceramente fueron, fueron años de muchos gastos, porque uno viaja. Y, Viajaba por el mundo, viajaba bastante y así todo. Y ellos no veían nada, porque mismo cuando empecé a jugar Future, ¿cuánto ganas? ¿100 dólares? ¿Qué haces con.? Nada. Pero, pero es una ayuda a los que les cuesta. O sea, mi familia, por ejemplo, que una clase media ahí nomás, eh, no hubieran, no hubiera podido jugar nunca al tenis si hubiera sido por la economía de mi familia. Obviamente que siempre quisieron ayudarme, pero no se podía en casa. Y, y gracias al sponsor, yo, a mi primer sponsor, que fue. El que se arriesgó a firmar conmigo que tenía 13 años, que podía ser un año y largaba la raqueta, ¿no? Cuando claro. un chico es tan chico, no tenés idea de qué va a pasar. Y, y que se hayan arriesgado y, 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 y pagarme y llevarme a Buenos Aires, traerme a Buenos Aires, fue, fue algo muy riesgoso y muy increíble parte de ellos. No sé cuántos de ustedes habrán visto jugar al tenis a Paula Ormechea por tele o, o en la cancha. En efecto, no han sido demasiados los partidos que se han podido ver porque ella recién ahora está rompiendo el cascarón y metiéndose en las grandes ligas al margen de la Copa Federación, que es algo que suele jugar en Argentina y por Argentina. Es una jugadora talentosa, con muy buenos golpes, que tiene el temperamento para buscar un tenis más vistoso que el de la mayoría de sus rivales, inclusive de las mejores del mundo, y que ya ha conseguido algunos triunfos realmente notables. Sin embargo, la impresión que más da... Es la de cuánto soportarán su carácter las rivales que perciben su temperamento. Según Paula, la primera víctima, entre comillas, de ese carácter es ella misma. La verdad que me gusta hacer todo a mí y cuando no me sale, seguir intentando y hasta que me salga, pero muy dura. ¿En qué sentís que se exprese ese carácter fuerte, especialmente dentro de la cancha? Um, yo creo que. Me, me perdono muy poco, soy muy perfeccionista, por ejemplo, eh, cuando las cosas no me salen, ahí es cuando quizás eh, me altero, pero bueno, es el, lo que estamos trabajando para mejorar. ¿Y cómo salís del, del bache que se produce cuando eh, detrás de ese rol perfeccionista te encontrás con que le pegas mal a la pelota, planificaste mal un punto, perdiste un punto importante? ¿Cómo lo resolves? ¿Cómo trabajas para resolverlo? Buena pregunta. Eso es lo que más me costaba, ¿no? Pensar que, digo... Entreno todo el tiempo, hago las cosas. Eh, para mejorar esto, para hacerlas bien, vengo acá y las hago mal. Uh -huh. Bueno, eh, encontré la, más o menos la solución, para así decirlo, y es, qué sé yo, tomarme unos segundos, respirar hondo y decir, bueno, uno se puede equivocar. Tengo una rival que juega también, me esforzó. No todo pasa por mí y, bueno, más que nada, verlo así. En el tenis se habla mucho de jugar punto por punto, sobre todo para no arrastrar ni la euforia del buen punto anterior, ni la tristeza del mal punto anterior. ¿Se logra eso o es verso o es Camelo? Es un nuevo punto, es una nueva situación, no pensar en lo que pasó, lo mismo que como decís vos, porque si te quedaste en lo malo es que te lo arrastras un par de puntos y se te hizo un game, si te quedaste en lo bueno te quedaste pensando y te después te falta hacer. Entonces, como que sí, buscar todo el tiempo, pensar en la táctica que uno tiene arreglada y concentrarse en eso. Paula, cuando hablamos de la parte buena, de arrastrar, que venís de un punto, dos o tres puntos o de un game bueno, eh, muchas veces los, los que estamos en la tribuna decimos, bueno, se va a soltar en la confianza. ¿Esto es realmente positivo o es mejor tener una situación de equilibrio? Yo creo que el equilibrio siempre es lo mejor, ¿no? Tratar de, 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 no, de no pensar. Pero obviamente que también, si venís teniendo unos buenos puntos, también ayuda, porque sin la confianza, sin ese poquito extra, se complica. Pero cuanto más equilibrado uno pueda estar, mejor es. ¿Sos consciente de que la soltura del brazo nace en la cabeza? Sí. sí y es difícil encontrarla. Claro. Eh, no es fácil. Todo lo que venga de la cabeza no es fácil. Controlarla y estar en ese punto a punto, pensar que, qué sé yo, ese ahí se están dando las cosas y decís. Y, y no, no irse más allá, ¿no? Porque me ha pasado muchas veces de que decís, lo tengo. Claro. Lo tenés, pero en dos, tres puntos lo podés no tener, entonces es complicado. Bueno, hay una historia, eh, Yannick Noah, ¿viste hablar de él, campeón de Roland Garros en el 83, contó en aquel entonces, cuando gana Vilander la final, de historias anteriores, cuando él fracasa en momentos decisivos, y él decía: Llego a Star Match Point, me pongo a pensar en cómo voy a festejar antes de jugar el punto. Y pierdo el punto por estar pensando en otra cosa. Y cuando voy a jugar el punto siguiente, me pongo a pensar en que perdí el punto anterior por estar pensando en el festejo, y pierdo el punto que viene, y así termino perdiendo el partido. Es decir, como que en algún lugar hay que cortar ese tipo de situación. ¿A vos te, te ha pasado de proyectar en un momento de euforia y decir, eh, esto significa una final, una semifinal, una guita, jugar el abierto de Estados Unidos dentro de dos semanas? Me ha pasado. He pensado de cómo. ¿Qué digo si gano? ¿Qué digo si pierdo? O sea, cuando vas ganando decís, ¿qué digo? Eh, si pierdo, ¿qué digo? Me ha pasado en eso. Es feo, es feo porque en ese momento es cuando decís, loca, todavía no termino el partido. O sea, claro. ni ganaste ni perdiste. Seguís jugando porque falta mucho. Pero sí es muy difícil controlar la cabeza porque por momentos te empezás a ir, empezás a volar y, y nada. Y es muy importante estar ahí todo el tiempo, estar pensando en lo que tenés que hacer. Recién me decías sobre el tema del carácter fuerte. ¿Hay algún ejemplo que puedas poner en tu carrera de algún episodio puntual en el que ese carácter fuerte te haya modificado el rumbo de un partido? ¿O que hayas sentido que ese carácter fuerte influía en la persona que está enfrente? No sé, pero yo creo que me ha ayudado mucho a sacar partidos Ajá. que tenía prácticamente perdidos. En su momento se si jugaba en sub-10, se jugaba un set y los ganaba los partidos. Entonces era como que el carácter ese de estar siempre ahí, bueno, iba perdiendo, pero como que tenía ese extra que lo podía dar vuelta ahí mismo, eh, el último partido que tuve así. Este año fue contra Esquiabones, de, claro. de, situ... ¿no? sí, de haber estado en situaciones complicadas y prácticamente perdido, porque estaba 7 y 3-1, me parece, o 3-0, y, y por dar la vuelta, y, y no solo, a ver, ganarle a Esquiabones fue importante, por más que quizás no esté en su mejor momento, porque no, bueno, ha jugado bueno, no, mejor, ganar, está. Eh, sigue siendo Esquiabones, enfrente tenés a Esquiabones, ¿no? Y, y creo que eso, de ser tan aguerrida y dura y conmigo misma, y dale que se puede, dale, no importa. Por ahí muchas veces me ha jugado en contra también, porque ese carácter de ser tan chispita. He perdido partidos por eso. Que salga ahora, quiero que me salga a la derecha, que me salga al revés, quiero ganar, quiero claro. todo. Hay veces que el tenista desde afuera se ve como que en un momento crítico, cuando pierde dos, tres games seguidos, oh. pareciera ser que no quiere ganar un punto, quiere ganar ocho puntos claro. en un mismo punto. Y eso es imposible, Totalmente, no hay. Que quiere recuperar todo el tiempo. Es que imposible, acaba de lamentablemente no, no, no se puede. Sí, eh, no es fácil, pero es una de las cosas a, 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 a controlar. Porque si no, es como en vez de ganar uno, vas a, vas a perder. En vez de ganar ocho, vas a perder ocho. O sea, claro. se, te va todo, se te va todo enseguida. Pero es buena, es buena. Hay que controlar mucho la ansiedad. Es mucho más difícil construir que destruir. ¿Mm? Totalmente. Les voy a hablar en este momento de otro tenista, Juan Martín del Potro. Lo conocemos todos. A Juan Martín, entre un punto y otro, lo van a ver siempre acercarse al que tiene la toalla parsimonioso, como si estuviera cansado aunque no lo esté. Agarra la toalla y se seca cuando en realidad no se seca nada, simplemente está haciendo un proceso de concentración, dividiendo un punto en otro, yendo hacia lo que viene, quizás mejorando lo que pasó o olvidándose del error que acaba de cometer. Es un proceso que en el caso de Paula Ormechea ya no pasa tanto por la toalla como por una respiración profunda que permite dar vuelta a la página. De los aspectos en los que trabaja claramente la psicología del deporte es en el aspecto de la concentración, como recursos, inclusive en cuanto a, a, a técnicas o, o recursos para solucionar inconvenientes de concentración y estar focalizado claramente en lo que vos tenés que hacer dentro de una cancha. ¿Tenés técnicas, tenés recursos, tenés métodos, tenés tips para hacerlo? Sí, eh, últimamente los implementé, los empecé a implementar más antes, quizás era un vaivén, y y subía y bajaba, no, no tenía nada. Era tratar de controlarme como fuese, pero eh, más que nada lo que me está ayudando mucho es el tema de la respiración. Ajá. El tema de respiración es que logra estar logrando calmarme. Por ejemplo, me pasaba en este, este año en Garros. Sí. entre los intervalos que tuve varios de lluvia, era volver al vestuario y ser una bola de nervios. Y bueno, con el tema de la, de la, de la, de la respiración lo empecé a manejar. Era sentarme, relajar, respirar por... Por la panza, o sea, uh -huh. inflar la panza. Y, y la verdad que, que es bueno, porque empezás a. los latidos que están yendo a 3.000, el corazón tenés las pulsaciones que, que explota el corazón, eh, las lográs bajar y tranquilizar, eh, llega más a ir al cerebro y también puedes pensar más. Eh, Paula, deporte con tanta influencia de la psicología como es el tenis, eh, no son pocos los casos que se han visto en la historia de jugadores. Que a veces resuelven partidos porque son psicológicamente superiores al rival. Son amigos o son enemigos, no se resultan indiferentes. Y en ambos casos eh, uno puede ser superior al otro. Eh, la amigabilidad, el, el rechazo al rival, son, son cosas que han influido en tus partidos, que influyen a la hora de jugar. Nunca pasó la de rivalidad. Pero, por ejemplo, hace poco jugué contra María Irigoyen. Y me costó jugar. Debes haber jugado muy mal, seguramente. Ah, oh, no, horrible. Fue de esos peores partidos que jugué. Fue muy difícil, porque yo soy una persona aparte que se alienta mucho. Era, era un funeral ese partido. Era, ninguna de las dos decía nada. Era, fue muy complicado. Yo pensé que para ahí hubiera sido más fácil. Bueno, de última pensaba, digo, estoy jugando tan mal que está bien, si me gana, me ganó, de última me ganó María, sí en carrera, la, la aprecio mucho, entonces no me molestaría. Pero es muy difícil jugar contra una persona que realmente te llevas muy bien. Eh, eh, ¿Has terminado partidos agotada, agotada hasta lo terminal en lo físico? ¿Es decir, ya no puedo dar un paso más. Fed Cup. Fed Cup. Fed Cup contra Suecia. Claro, eh, pero ahí ya no fue solamente el tenis que te comió. No, no, ahí fue, físicamente morí. Pero fue, creo que fue, dos veces me pasó que tuve así calambres. Si no, no. Nunca he terminado tan agotada, pero esa vez era cansancio mental, físico, todo. Y, y justamente eso, eh, ¿cuántas veces le calculás? ¿Pensaste alguna vez cuántas veces le pegás a la pelota en un partido normal? ¿6-4, 6-4, 7-5, 7-5? ¿Cuántas veces le pegás? No, no tengo idea. Decime vos. Entre 800 y 1.000 veces por lo menos le pegás a la pelota. Sí. ¿Vos sos consciente de que cada una de esas veces que le pegás a la pelota tomás una decisión intelectual? No. Pero es así, vos pensás para sí, dónde sí, le vas sí, a pegar sí, sí. o dónde te dejan pegarle. Nunca lo pensé así. Estás llegando a un punto en el cual nunca estuve metida. <laughs> te lo planteo porque ahí es donde por ahí no se puede calcular cuánto de ese desgaste se traslada de tu cabeza al físico, porque todo eso vos lo resolvés con la cabeza. Obviamente. Aparte de las decisiones que le das a la cabeza sobre si ir hacia la derecha, hacia la izquierda, mover una pierna, mover la otra, pegarle más fuerte o pegarle más despacio. Es un escenario bastante complicado. Interesante lo que me estás diciendo. Es un escenario complicado. Totalmente. Mm. Para analizar cuánto. Obviamente que la cabeza, usarla tanto, en el momento empieza a cansarse. Sí. Y más cuando estás en un nivel más alto. Quizás cuando estás jugando diferentes torneos, no. Pero cuando te empiezas a meter en un torneo en torneos más grandes, jugás con otro tipo de jugadoras o sea, el nivel de exigencia es mucho más alto. Y cuando estás en Argentina, jugás la Fed Cup o algún torneo en Argentina y tenés tu gente en la tribuna, ¿eso te, al margen de que seguramente te debe motivar, no te, no te dispersa también como diciendo, todo lo que yo hice bueno en otro lado, bueno, ahora tengo que jugar, es para ellos ahora, tengo que hacerlo bien para ellos? Me gusta, no, no, eh, no sabía cómo iba a ser la primera vez, digo. Claro. Sponsor, entrenador, preparador físico, psicólogo, todo? kinesiólogo, mamá, papá, tía, todo el mundo, era una cosa, digo, ¿Cómo hago, por eso yo creo que también, obviamente, los nervios aquella vez. Pero fue, eh, fueron las experiencias que me fueron llevando a, a tranquilizarme cada vez más. Y ya, ya empieza a ser algo normal. La última FEDCA fue como que mucho más relajada y es más... Y, y lo disfrutás más también. Te pone más feliz porque decís, qué bueno que me vienen a ver y, y yo les puedo devolver con esta victoria, ¿no? Claro. Que para ellos es súper importante. Quizás uno lo ve diferente. Pero para ellos es wow, no la veo nunca jugar y que venga a casa y encima me vaya bien, que me puedan ver festejar, creo que será ser algo increíble. Eso creo que es lo que más me llena. Eh, hablaste mucho de que sos de darte mucho ánimo. ¿Sos de tener autodiálogo además en la cancha? Sí, de bastante. tener mucha charla interna? Bastante, eh, he tenido mucho más. Eh, hoy trato de, de canalizarla y que sea positiva, pero <laughs> eso era quizás una de las cosas también que era, por momentos, muy negativa, se volvía, se, se volvía muy negativa y esas personas que por ahí se sabotea un poco pero bueno eh, con este tiempo bueno eh, ayuda al psicólogo y demás es tratar de cada vez ser la más positiva da la impresión también de que es fundamental que no te distraiga y en ese sentido qué te distrae más tener mucho autodiálogo o estar pendiente del banco yo no soy muy pendiente del banco es más me gusta tratar de sacar las cosas por mí misma no eh, de ver qué es lo que estoy haciendo o qué es lo que tengo que hacer por, por mí misma, nada más. A veces me, me han retado decir, mirame, pasame la responsabilidad a mí. Claro. Eh, y, y puede ser, puede ser, eh, pero nada, busco todo el tiempo en de, de lo posible de pensarlo yo, de generarlo, yo, que salga de, de adentro. Pero lo del diálogo, yo muchas veces lo veo como que cuando que siento que necesito un poco de eso, porque es como que ahí reacciono, ahí sale todo, si no es como que estoy... No, las cosas no salen y no me reto, no va a salir. Eh, ¿Te pasó muy seguido buscar respuesta ante una duda en el banco y que, y que la respuesta que te están dando sea la solución a tu problema? Me ha pasado. No sé si muy seguido, pero me ha pasado. ¿Y cuando la respuesta que te dan no es la que da resultado, te distrae, te pone de mal humor, te enoja? No, pero generalmente afuera siempre tienen razón. Es muy difícil que afuera se equivoquen, ¿no? Okay. Porque se ve diferente. Pero es la, eh, pasa muchas veces que te dicen, juega a la derecha por arriba, sí. y justo la otra te envocó tres winners y decís, no es a la derecha arriba. No te das cuenta que me está pegando y justo fueron los únicos tres winners del partido. Claro, claro. Pero cuando estás en el partido lo querés matar al de afuera. Y por ahí, si, si insistís una más, la, la erra como la tendría que errar, pero justo esas pelotas las ganó y decís, y lo cambiás. Y después terminás, salís de la cancha y te dicen, ¿por qué lo cambiaste? La, la típica es que perdiste. Y, ¿Pero por qué me metí esas.? Me metió la winner. Sí, bueno, pero fueron tres en todo el partido. He peleado por eso. Has peleado por eso. Eh, cuando se habla de, de, de cambiar, de improvisar, muchas veces se trata de mandar un mensaje al rival. ¿sí? Un ejemplo clásico es el de un jugador que tiene algún problema con el revés, lo apuro por el revés, pero de golpe tiene un revés paralelo. Bueno malo, se va por poco, pero el rival dice: Ah, para, 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 este tipo no es tan malo de ese lado. Estas son cosas que vos tenés en cuenta. ¿Le das mensajes a tus rivales haciendo cosas impredecibles dentro de la cancha? Trato de que no. Trato de, de seguir el orden del juego porque es lo que me viven insistiendo. El orden. Sos y, caótica. Claro, no, caótica no. Pero si me voy del orden, me voy de la táctica, ahí es cuando se empiezan a salir las cosas mal. Uh -huh. Entonces, por más que las cosas por ahí no estén saliendo, por más que el otro. Pasa esto, eh, es seguir en eso y nada, no, no tratar de inventar, porque en cuanto uno inventa, me ha pasado de decir, decís, querés inventar cualquier cosa, y decís, ¿qué estoy haciendo? Porque no es ¿Por un no juego simple, ¿no? Claro. Eh, muchas veces uno se enría con ese tipo de cosas y no es lo mejor. Al comienzo del programa hablábamos del desarraigo, de estar lejos de la familia de una decisión compleja. Eh, Paula rompió con buena parte de las cosas que tenía a su alrededor. El colegio, las amistades, la familia, la cercanía de aquello que te contiene, que te da el respaldo fuerte cuando las cosas no salen bien. Sin embargo, ganando o perdiendo partidos, Paula Ormechea decidió empezar a viajar por el mundo y arriesgar todo con tal de ser una gran campeona en el tenis. De eso también habla Paula Ormechea. Trece años... Entre otras cosas, vos te pasás por alto la vida normal que tiene una chica de esa edad entre el colegio, lo social, las salidas, las fiestas de 15. ¿Tuviste algo de eso vos? No, nada. Mi vida social era llegar el viernes a la tarde y encerrarme en el departamento hasta el lunes a la mañana. Uh -huh. eh, no tenía cable, no tenía internet, o sea que era vivir prácticamente sola. Eh, cuando podía iba al cine para por lo menos hacer algo, pero no. Mis amigos eran los de tenis de la academia. Eh, no, tenía, no tenía compañeros, porque pensaba que yo dejé el colegio, terminé la primaria y me vine sí. a ir a Buenos Aires, entonces dejé el colegio. Generalmente uno guarda lo, los amigos que tiene, son de la infancia. Yo no, no me quedo nadie, o sea, quizás cada tanto me escribo con algunos hunchales, pero ya no es lo mismo. Y, pero no, en ese sentido, igual no me molestó porque yo no soy una persona que le guste mucho la salida o, o, o estar así tan jodiendo. Soy más que nada tranquila, ¿no? Pero sí... Cuando lo hablas con gente que lo hace, ellos lo ven como algo normal. Decís, uy, ¿cómo haces eso? ¿no? Y decís, eh, la verdad es que quiero jugar al tenis, sé que tengo que dejar muchas cosas de lado y no me arrepiento. ¿no? Eh, mi objetivo es ese y el día de mañana si lo logro, bueno, voy a intentar hacerlos, pero sé que estoy dejando todo lo que tengo que dejar por, un, por, por algo bueno, por un buen motivo. Si se da, se da y si no, bueno, después veremos qué pasa. Soy muy joven, pero también has vivido una vida muy intensa y atípica en todo ese periodo, porque el desarraigo en el es algo bastante natural, bastante común, pero no es lo mismo que alguien haya tenido su desarraigo ya no para salir de casa, para viajar por el mundo, sino que a los 13 años se instala en otra ciudad de su mismo país este, y sin saber realmente si vas a llegar a jugar al tenis en serio. La eh, ¿Te pusiste a pensar alguna vez si esto puede detonar en tu vida en el futuro o si detonó algo en algún momento, ¿no? si te quemó la cabeza todo esto en algún momento? Mira, eh, no, nunca lo pensé. Uh -huh. Veremos qué para el futuro, qué será después de, de mi carrera tenística. No, no hay algo que en algún momento dije, uy, no, ¿qué estoy haciendo? Es una locura. No, nunca lo llegué a pensar. Siempre cierro los ojos y para adelante. Eh, padre de cuatro hijas, de las cuales tres son ya posadolescentes o adolescentes, eh, tengo una cierta referencia de que hay momentos muy especiales en la vida de un adolescente. Por ejemplo, su primera menstruación. ¿Cómo se piloteó eso en el desarraigo? Y en la carrera profesional también. Sabes que no recuerdo ni cuándo fue. No sé ni si estaba en casa o estaba sola. Pero eh, yo creo que todavía vivía en casa. O sea, habrá sido justamente antes de venir porque... Algo de eso me enseñó mamá, obviamente que uno no sabe nada. Yo no quería igual, a mí no me gustaba. Le digo, yo no quiero esto. Y bueno, hija, de acá hasta Preparate. a unos cuantos años lo vas a tener, así que. Digamos, tranquila. En todo caso, no tenés el registro de haber estado sola. No. Okay. No, no, no. Yo creo que estaba en casa todavía. Los factores de motivación no son pocos. Los extrínsecos pasan por cómo te ven los demás, la prensa, los hinchas, los fans, tu familia, el dinero, la gloria pareciera no ser nada de esto algo tan específico y tan necesario para Paula Ormechea. Porque claro, tiene un objetivo que es el de casi todos los deportistas en el mundo, pero en el caso de ella parecía hablar demasiado segura de que lo puede llegar a lograr. Ser ni más ni menos que número uno del mundo en su deporte. Paula, ¿se siente algo extra en cuanto a ser número uno de la Argentina, aunque este sea un tiempo flaco para ser número uno argentino. O sea, si pensamos que, en una época, ser número uno en Argentina era ser número tres del mundo con Gaby, o ser número uno en Argentina era ser número uno en dobles en el mundo como Paula Suárez, o 20 del mundo como Gisela Dulco. ¿Cómo se siente eso? ¿Se siente igual como algo especial? La verdad que no. Uh -huh. eh, no sé si es porque yo tampoco le presto mucha atención, pero o, o mi objetivo es tan grande y tan diferente pero, pero no, no, no lo siento como algo especial. La gente por ahí me dice uy sos la una argentina, y yo, bueno, sí, pero la 80 del mundo. Yo quiero ser la uno del mundo, claro, no la, la 80. Claro. Entonces, como que, que no, no lo veo mucho por ese lado. Ojalá, ojalá y fuese más competitivo, entonces sería, tendría otro sabor. ¿no? Es decir, estoy peleando con alguien. Ahora es como que, que no hay esa competencia, ese, ese condimento extra. Eh, uno prejuzgaría que siendo chispita, como decís, o de carácter hacia afuera, de carácter fuerte, eh, no tenés miedo dentro de la cancha de tenis. Tengo entendido que no existe la posibilidad de que un tenista en algún momento no sienta miedo en la cancha Es imposible. De tenis. Es imposible. Los nervios están siempre. No sé si miedo, pero los nervios están siempre. Claro. Eh, cuando sabes que se vienen las oportunidades, claro. decís, uy, mirá si gano, mirá esto. No. no, es imposible. Creo que con todos los que he hablado, todos todo les pasa lo mismo. Eh, en su momento tienen nervios, por ejemplo, jugando Fed Cup, He tenido terror, no, 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 no nervios, era terror, era estar en la cancha y ser una cosa que no podía soltar el brazo, por ejemplo. El año pasado contra China, que debuté, era la primera vez que jugaba como uno en casa, no podía jugar. Gané mis dos partidos, pero yo me fui con la sensación más fea del mundo, no, horrible. Por me De que de se desprenden mal. varias cosas interesantes. Hablabas, ganaste, pero me fui con la sensación más fea del mundo. Eh, a Gaby Sabatini le pasaba eso muy seguido, sobre todo en las primeras ruedas de los torneos. Como jugaba tanto, tanto más que la rival, jugaba horrible, estaba todavía metida en la cama durmiendo, ganaba los partidos, y algunos entrenadores la hacían jugar después, aunque sea un doble de entrenamiento, para que se fuera al hotel con la sensación de haber claro. jugado mejor al tenis. ¿Esto es algo que a vos te pasa también? Mira, la última vez que me pasó fue justamente el torneo después a Roland Garros, jugando sí. un 100.000 en Mar Marsella. Eh... Jugué todo el torneo mal, me sentía jugando mal, pero era, era algo muy difícil, ¿no? Obviamente, después de venir a de Roland Garros, de jugar en París todo, ir a jugar un 100.000, que sabía que lo necesitaba porque tenía que seguir sumando puntos, pero gané todos los partidos, gané dos partidos, por ejemplo, jugando muy mal, dije, si en el próximo no mejoro mi nivel, que me tocaba contra Petco, y dije, lamentablemente claro. no le voy a poder ganar a una vez optem y me pasó eso, pero nada, es como que me trataba de olvidar. Digo, venía muy cargada de partidos y sinceramente no, no necesitaba seguir entrenando. Claro. Pero es fea la sensación igual. Es decir, no me no sale, la, la derecha no sale como me gustaría, el saque no sale como... No, pero lo he hecho de todas maneras. Eh, muchas veces cuando he viajado con el entrenador y me han visto muy mal. Me llevaron a una cancha, no sé, de última te tiran pelotas sueltas Algo. para que limpies el golpe. Hablabas de jugar atrapada el día que. con el brazo, no, no podías ni jugar al tenis pensando en, en que era tu primer single uno de Argentina. Eh, ¿Jugás igual regularmente por vos que por el equipo? Es decir, ¿jugás vos jugás igual en el exterior que en Argentina? Yo creo que sí. Eh, a ver, obviamente, que, que, que es lindo, pero siempre jugar por Argentina, por más que he logrado. Controlarme mucho más en los nervios y demás es mucha más presión. Sí. No es lo mismo. Igual cuando yo estoy en la cancha estoy pensando en lo que yo tengo que hacer, que yo quiero ganar. Después, cuando gano, obviamente que lo festejo con toda la gente y me alegra mucho más. Pero en el momento estoy pensando en cómo ganar y cuando gano le dije, bueno, buenísimo, le di el punto a Argentina. ¿Y le diste el punto al equipo? Te lo pregunto en función de. De que la Fed Cup, como la Davis, genera algo extraño en el tenis, que es gente que hace su vida por cuenta propia, juega en equipo, pero a la vez juega sola, salvo el dobles. ¿Te influye en algo? ¿Te presiona en algo jugar individualmente dentro de un equipo que tu beneficio es el beneficio también de otros? No, no lo veo como de esa manera. Sinceramente, es una experiencia diferente. Son do dos series que me ha tocado el año pasado y ahora. Vivir totalmente diferentes, eh, me gusta, me gustó, pero obviamente que el desgaste y demás, eh, qué sé yo, es diferente. De todas maneras, soy una persona muy competitiva, sí. así que todo lo que sea un desafío, me gusta. Vos es que, por un lado, tenés la concentración, que, que, que te, te ayuda a focalizar, a, a resolver una cantidad de cosas. Eh, está la motivación, que es un poquito el motor impulsor de estas cosas que se hacen. Y yo desconocía algo hasta que me, me asesoraron con esto, eh, respecto de las, de las motivaciones lo que es la intrínseca, la que tiene que ver con eh, la fuerza interna, con los objetivos tuyos y la extrínseca, la exterior, que es donde aparece algo muy. de mucha influencia en tu rubro. Eh, la presión social, eh, las expectativas de tus entrenadores o de tu gente, el dinero, la fama, el reconocimiento. Eh, ¿Sentís que te influyen de las dos maneras, las dos motivaciones, o las tenés diferenciada? Las, las tengo diferenciadas, porque definitivamente, si hay algo que me, me vive motivando es pensar no sé muchas veces me hacían correr mucho la cinta que es lo que más detesto correr hacer a pasadas o intermitentes entonces lo que pienso en ese momento es yo voy a ganar un día dije yo voy a ganar Gran Slam y voy a ser la uno del mundo Digo, si yo no hago esto no voy a llegar claro eso es algo por ejemplo que me hace sacar fuerza de, de donde no las tengo pues claramente y... tuyo no influye nadie afuera no. son de palo de todas maneras eh, hay que manejarlo porque por, eh, ahora más o más que nada que me fue un poco mejor empieza a aparecer la prensa Obviamente, la plata todavía no lo tomo como motivación para nada, no, no es algo que me importe. Dije, siempre fui pobre, puedo seguir viviendo pobre, o sea, si la tengo, la tengo y si no la tengo... Seguiré siempre igual. Pero convengamos que ayuda mucho, por ejemplo, para no tener las cuando viajar No, ni hablar, mundo, pero, no. gracias a Dios, tengo una persona que me banca en ese sentido, entonces, como que estoy relajada. Pero no es que una, no soy ambiciosa en el sentido de, digo, si no tengo plata, no puedo vivir, ¿entendés? Obviamente, me encantaría hacer un montón de proyectos, me encantaría hacer un montón de cosas que sin plata no las voy a poder hacer. Pero, en el peor de los casos, podría no tener plata. Entonces, no es como que eso me presiona pero la prensa sí eso es que saber manejar la gente te empieza a tratar diferente gente que empieza a parecer que nunca estuvo el amigo del campeón eh, totalmente claro. es, bueno vamos a. acá es donde tienes que poner límites las personas que estuvieron cuando todo salió mal y las personas que empiezan a aparecer cuando las cosas salen bien en los últimos seis meses cuánta gente que no conocías se te acercó y aproximadamente bastante. no no tengo no tengo contado decenas pero... centenas <laughs> no eh, varias, bastante, varias. bastante. La verdad que empiezan a aparecer hasta familiares que no conoces. ¿A poco empiezan a aparecer 150 millones de Armaché ahí? Eh, algunas tías, Ahora tíos. se acuerdan que hay, que tenemos el árbol familiar más grande del mundo, claro, digo yo. Claro. Somos todos vascos. Eh, sí, somos todos vascos. Vasco y Armaché escrito en 27, en 27 maneras, porque hay TH, TH TX, no sé. Pero, pero nada, por suerte en ese sentido, no soy una persona que tuvo. Un grupo muy grande antes, entonces como que es bastante reservado y sigue siendo así. Por estos días, Paula Ormechea vive una experiencia inédita como tenista profesional. Tener un entrenador que no es parte de sus afectos directos. Empezó su carrera con su papá, siendo la que la entrenaba. Después pasó a trabajar con quien sería su novio y que a la vez era hijo de su sponsor. Una mezcla bien explosiva que detonó y que le abrió la puerta a un momento muy especial y muy positivo en la carrera deportiva de Paula Ormechea. La chica de Sunchales explica ahora de qué se trataron esos días, días muy intensos con su papá, de quien guarda un recuerdo absolutamente maravilloso, y del resto de la historia, bueno, el recuerdo ya no es tan, tan así. En psicología del deporte se mencionan algunas cualidades para hablar de un entrenador. Motivador, maestro, que esté actualizado, conocedor de las diferencias individuales, saber escuchar, ser, tener un esquema bien disciplinado, predicar con el ejemplo y planificar bien las metas. ¿Con tu papá te faltó alguna de todas estas cosas? No, yo creo que siempre fue muy atento en todo sentido. Aparte de lo que le gustaba a mi papá era aprender mucho. Él era una persona muy abierta que quería aprender para poder enseñarme a mí. Eh, lo cual lo veo muy humilde, obviamente, ¿no? Nunca, nunca sabía todo y eso es bueno. Que un entrenador no crea que se sabe todo, claro. que puede aprender nuevas cosas, está bueno. Eh, hay cosas que, qué sé yo, cuando era tan chica, obviamente no están hilando tan fino, ¿no? O sea, son cosas más grosas, lo que uno todavía tiene que mejorar. Pero ha sido un entrenador muy completo, puedo decir. ¿Cómo es tener un novio entrenador? No es nada fácil, sinceramente es una relación que uno convive todo el día. Uh -huh. Llega un momento que no, no se puede. Yo la verdad no lo recomiendo, no es saludable. Sinceramente son demasiadas cosas lo que uno comparte y no, no, es como que no llegas a tener nunca tu espacio. Eh, ¿Pudiste en algún momento, en un día crítico, porque tuvieron un mal día novio-novia, igual poder jugar bien al tenis y hacer bien su trabajo o viceversa, habiendo tenido un mal día de trabajo? poder sostener bien la relación de, de pareja? Era muy complicado porque tuviste una discusión afuera y entraste a la cancha y lo querés matar. No querés ir a entrenar, lo querés eh, mandar a el, el, el tema a era, el, Claro, entiendo que una cosa clave para una tenista debe ser respetar a su entrenador. ¿Se sí, que... obviamente. Si no tenés respeto a, para con tu entrenador, es imposible. Si no confiás en la persona, ¿Y es cómo imposible? estuviste con ese esquema? ¿Lo llevabas bien? Fu sí, al principio, sí. Fueron los primeros años, dos años, quizás habría sido ¿Cuánto muy tiempo bien. fue en total? Casi tres años. Eh, creo que fue el último año el más complicado ya cualquier cosa que pasa afuera, lo trasladas adentro cualquier cosa que pasa adentro lo trasladas lo trasladas afuera igual no quita yo la verdad que estaba muy agradecida porque a mí me ayudó un montón eh, mis mejores... he tenido muy buenos resultados con él también pero hoy que lo vivo de otra manera del lado y de que se terminó todo digo no lo volvería a hacer sinceramente estoy agradecida con mi nuevo entrenador me está ayudando un montón y me encanta que no tengamos nada que ver. Me encanta que me diga esto y yo tengo, claro. lo voy y lo hago, ¿entendés? Claro. Llegaba un momento que quizás eh, me lo decían y, y era como que, no quiero, o por qué lo voy a hacer. Onda así. no se lo decía, pero por ahí por dentro lo, lo pensás, ¿entendés? Porque justo estabas enojada, lo que sea. Claro. Entonces, como te la desquitas de esa manera. Carrera. Claro, en cambio, si te lo dicen entrenado y le decís. Te jodes vos sola, el entrenador va a seguir cobrando y se terminó la historia, ¿entendés? Entonces, ya lo ves diferente. Y, aparte, le llegás a contestar mal o algo así, el entrenador agarra el bolsito, chao suerte. En cambio, quizás, de otra manera, lo tolerao, tolerao, se toleraban un poco más las peleas, pero, pero no es lo mejor. Eh, no me voy a presumir de entender de ciertos gestos, pero visto desde afuera, y con mucho respeto y mucho cariño esto, eh, parecía un escenario complejo. No el del novio entrenador solamente, sino que, además, el del novio entrenador hijo del sponsor. Muy complejo. Eh, digo porque... Yo digo, a ver, Paula, ¿cómo hace para pelearse con el novio o pelearse con el coach o pelearse con los dos y decírselo a su sponsor, que además está peleándose con el hijo de ese claro. señor? Eh, no, era muy difícil. Obviamente que en el momento no te das cuenta. Yo, uno está enganchado y, y no se da cuenta, pero en el momento que terminó, fue lo primero que me pregunté, ¿cómo hice? ¿Cómo hicimos? O sea, él también, obviamente, que le dio claro. sus momentos y habrá pensado, la quiero matar. Pero, pero es muy, muy difícil. Y, y más que nada por el deporte que, hace, que hago, que practico, que no es nada fácil, ya de por sí uno tiene que estar muy preocupado en tratar de hacer lo mejor posible las cosas y, y todo esto no, no es saludable, y menos... Y, pero obviamente eso fue, fue una situación que viví, que me ayudó un montón. Hoy voy a vivir muchas cosas de otra manera. Creo que me va me, a mejorar mi cabeza, he madurado un montón. Pero, pero sí, no sé cómo resumir. Resumo es muy, muy difícil. Por lo pronto que tu próximo novio no sepa nada de tenis. Ni le interese. Por favor, que no. Pero nada, que si no agarra la raqueta, mejor. <risa> <risa> que me hable de cualquier cosa que no sea tenis. Absolutamente. Eh, cuando cuando hablas de, de, de todo este escenario, hay un punto en el cual todo se rompe. Eh, ¿Tomaste mucho tiempo en tomar la decisión y en plantearla y en proponerla? ¿Te llevó semanas, meses? ¿Lo hiciste rápido? No estoy segura cuándo fue que empezó. Porque, bueno, hablando de todo esto con mi psicólogo, me dice que esto es un. que la mujer, él me lo explica A así, eh, hace el duelo interno un tiempo antes. Quizás me dice, vos no te diste cuenta, esto era inconsciente, pero lo venís haciendo hace mucho tiempo, me dice. Esto no es de ahora de, de que decidiste. Pero de que yo tengo razón, o sea, recuerdo, fue rápido, o sea, fue como que... No puedo más. Dije, la verdad que no tolero más esto, no tolero más esto. Habíamos tenido un par de peleas, no las pude superar y, y dije, la... me está afectando tenísticamente, no me sirve más. Uh -huh. Yo quiero ser uno del mundo, esto no me va a llevar a donde yo quiero ir. Llegó un fin a la etapa y, y lo planteé. Eh, ¿Sentiste que te habías liberado y jugabas mejor al tenis ¿de inmediatamente después o habías vuelto a jugar tu buen tenis o no eh, me hizo muy bien eh, estaba muy mal de la cabeza muy mal psicológicamente yo y al estar tan mal yo no podía mostrarlo can... no podía jugar al tenis como yo sé jugar claro. entonces como que como esto ya venía hace tiempo el duelo ya lo había hecho según el psicólogo eh, ni bien terminé me sentí liberada me sentí muy bien entonces no, no fue que terminé y estuve triste. Terminé y me hizo bien. Es como que dije, uy, me acabo de sacar una mochila, ¿no? Me sentía, por así decirlo, estaba, tenía un peso que no me estaba haciendo bien, me lo saqué y, y pude hacer cosas que no estaba haciendo. Por lo general, cuando... Algún estudiante de periodismo me pregunta, me gustaría ser como Víctor Hugo, como Mariano Clos o como vos, Gonzalo. Mi respuesta es, lo mejor que te puede pasar es ser vos mismo y hacerte un nombre como vos mismo. Quizás en eso piensa Paula Ormechea cuando toma con total naturalidad que le digan si va a ser la futura Sabatini o la futura Dulco o la futura Paula Suárez. Con sonrisa, eh, esa sonrisa franca y abierta que tiene Paula, suele decir que ojalá, ojalá me vaya tan bien como a Gabriela. Sin embargo, lo mejor que le puede pasar a Paula es ser ni más ni menos que ella misma una gran tenista. ¿Cargas con ser una promesa en el tenis argentino? ¿Vas a ser como Gaby, vas a ser como Gisela, vas a ser como Paola? Me encantaría, me encantaría poder tener carreras exitosas como la han tenido cada una de ellas. Es lo que voy a buscar, es lo que voy en busca de. No cargo, no, me gusta. Ojalá algún día digan, la futura Paula Armachea, claro. serás. Sería buenísimo, como que ahora voy a todos lados y dicen, la, la futura Gaby Sabatini. Y digo, Dios te escuche y sea la futura Gaby Sabatini. Y mejor ni te cuento. Pero, pero no lo pienso de esa manera, o sea, sé que me falta mucho. Puedo tener el camino, puedo decir que estoy en camino, pero, pero falta. ¿Estás ya de viaje? ¿Estás ya volviendo a tu, tu lugar de competencia? ¿Estás volviendo a desarraigarte, a recorrer hoteles y a no tener amigas en el circuito? No, eh, amigas no, por ahí puede tener uno compañeras. Puedo decir que para mí, María y Diego, yo la considero mi amiga. Sí. Eh, bueno, gracias a Dios, vamos a estar juntas en Washington y en Isopen. Bien, bien. Eh, compartimos habitación y todo. imagínate que nos llevamos muy bien. Yo, si no, generalmente estaría... Sola, no me iría, no me iría a, a compartir la cohabitación con nadie. Y, pero si no, son compañeras más que nada. Hay mucha competitividad, o sea, le querés ganar a quien sea y es como que es difícil. Y la mujer ya de por sí, sin la vida es difícil, imagínate, con competencia en el medio, ¿no? Claro. Eh, no es fácil, pero, pero bueno, gracias a Dios voy con mi entrenador, paso mucho tiempo con él y. Y no me preocupa demasiado el no tener amigas. Eh, como que uno está metido en lo suyo también. Eh, ¿Te preocupa que jugar bien o mal un partido de tenis sea todo en tu día? No. ¿Te pasa? Y pues, sí, obviamente, que es lo que uno hace, ¿no? Lo que hasta eh, respiro para jugar al tenis. Uh -huh. Hago esto para jugar al tenis. Es lo único que uno hace, pero no me preocupa. No hoy por lo menos.